Enrique Renta, director creativo de DDB Latina Puerto Rico. Estamos sumamente contentos con la noticia de haber ganado un Grammy de Oro en print, una categoría que es complicada. Ganamos con la pieza de Nizani, Graded History. Es una idea que nace de un insight, realmente de un dato que muy poca gente conoce, y es que en la época de los esclavos, los trenzados en el cabello servían como mapas para ayudar al escape de los cimarrones, incluso para esconder semillas, esconder oro, armas. Y nada, haciendo Missani una marca que se dedica al cuidado del cabello texturizado, afro, y que persigue la libertad personal de usar tu cabello y lucirlo como te dé la gana en total libertad, encontramos una buena conexión de cómo las trenzas en una época ayudaron a la libertad de los esclavos y hoy día las trenzas siguen significando la libertad que debemos tener todos para lucir, expresarnos y ser como somos. Así que nada, nos complace mucho haber ganado con esta campaña porque es una pieza que promovió en Puerto Rico cambio social y ayudó a que se aprobara una ley que prohíbe el discrimen del uso de este tipo de peinados, etcétera, en el trabajo, en el gobierno, etcétera. Así que nada, bravo por Missani, por el valor de apostar a una campaña que tiene pues un impacto en la política del país y que sirve de base para todo lo que es la comunicación posterior de la marca adelante. Edgardo Rivera, presidente y CEO del Grupo Ende en Puerto Rico. También muy contentos acá. L'Oréal es un cliente muy importante para la agencia. Y hablando un poquito, dándole seguimiento a lo que dice Quique, es una campaña también que el cliente, previo a que supiéramos que estaba ganando como un león de oro, ¿no? El cliente quería utilizarla en Estados Unidos. Así que desde el principio sabíamos que teníamos una idea poderosa. Y nada, el cliente apostó a ella y nada, muy contentos en la agencia. No habíamos ganado un oro desde el 2013 en la agencia, así que muy contentos de poder pararnos en el palé hoy, esta noche. Además, qué importancia de ganar con una pieza que contribuye a la sociedad y al Claro, país, ¿no? sí, Y rescata sus raíces. exacto. No, no, ¿sabes? Es hermoso que las marcas, ese es para mí el área de la publicidad que más me apasiona cuando las marcas hacen piezas que tienen un propósito más allá de vender, que claro, hay que vender, pero cuando de una manera pertinente, ¿no? La marca se inmiscuye en tratar de hacer cambios, promover positividad, etc. Y eso pues definitivamente es bien excitante.